Contendientes, en nuestro último encuentro les dije que cuando sea que llegara su próxima victoria, ustedes la iban a disfrutar a plenitud. Déjenme decirles que ustedes han ganado el actual Juego por Supervivencia. Más profundas felicitaciones por ese excelente desempeño el día de hoy. Líder, tuviste el récord. 1 minuto 5 segundos. Fue el tiempo en el cual pudiste terminar la pista, el récord masculino, por supuesto. ¿Cómo te sientes con esta victoria? Muy feliz por varios factores. Porque primero que todo, ninguno de mi equipo se nos va. Eso es un factor muy motivacional, tanto para mí, tanto para el equipo. El otro factor era, ya, teníamos que quitarnos esa sal y el honor. Cuando menciono el honor, va a incluir motivación, alegría, felicidad, influye en muchas cosas y estar un paso más adentro. Entonces, y lo del récord, yo sabía que tenía que pasar eso volado y no me dejaban llegar. No me dejaban llegar porque Emerson es un muy, muy, muy buen atleta y tenía que romperla ya. Y sin palabras. Gracias, líder. Verónica, tuviste la oportunidad de darle a tu equipo el punto final que les dio la victoria total en un juego tan importante como este que te mantiene a ti y a tus compañeras a salvo. ¿Cómo te sientes y cómo fue ese momento? Bueno, pues fue muy feliz. Estoy muy feliz por mí, por el equipo, por las niñas. Y lo hicimos por Karen, no solo también por las niñas, sino porque sabemos que los hombres van a estar otra semana más. Y ellos lo dieron todo. O sea, estuve súper impresionada y muy contenta porque ellos fueron lo máximo. Igual, pues las chicas también lo hicimos súper bien. Cerrar un punto, pues, o sea, eso no es, sí es obviamente muy importante y muy feliz para mí, pero la felicidad más grande es que ya vamos a estar más juntos. Lástima los otros por la decisión tan incómoda que van a tener que tomar, pero pues así es el juego y una vez más nos quitamos la sal. Por fin el grupo se sintió tan fuerte y tan unido y la energía se sentía mucho, mucho y esa es la energía que yo quiero sentir todos los días con ellos. Entonces esa adaptación y esa felicidad que sentimos ahorita creo que cada vez va a ser más grande. Ya salimos de esa racha y espero que así sea. Me alegra escucharlos y sentirlos más cohesionados y que eso se manifieste en su desempeño. ¡Felicitaciones una vez más! Gracias. Famosos, venían de muy buen desempeño, de varias victorias consecutivas. Sin embargo, este juego tan importante que tuvieron hoy lo han perdido y por ende una consecuencia muy grave para el equipo se acerca. Joana, te veo muy emotiva en este momento y necesito preguntarte cómo estás. Es lo que tengo en estos momentos y obviamente me frustra un poco no poder desempeñarme como sé que lo puedo hacer. Pero pues también, aunque esté llorando, quiero decir que estoy tranquila. Es un simple juego. Mi vida real está enfocada en otro tema totalmente diferente, pero pues obviamente es eso, es esa frustración, porque yo soy demasiado perfeccionista en todo y no poder hacer cosas que sé que las puedo hacer es como, o sea, quedo como con los brazos cruzados, no sé qué hacer. Siempre lo he dado todo, siempre entreno todos los días para poder mejorar aquí cuando me toque competir. Pero pues bueno, seguramente mi suerte no está en el juego, sino en otras cosas de la vida. Gracias.